Este es el hongo que he cogido. Se me ha secado un poco, la verdad. Os dejo el nombre científico ahí abajo. Y nada, entonces lo que voy a hacer es ver estos poros, que tiene por aquí unos poros. No sé si los apreciáis bien, yo creo que sí, que se ven bien. Ahora se ven peor, ahora se ven mejor. Ahí están esos poritos. Lo voy a ver al microscopio para ver esta seta, cómo se reproduce, porque no tiene laminillas. Entonces voy a hacer lo mismo que hice con el níscalo, que el níscalo sí tenía laminillas. Esta la voy a cortar un trozo de tallo, de pie, que se llama. Este es el sombrero. Es así mucilaginoso. Y lo vamos a ver al microscopio y a la lupa. Lo vamos a ver de las dos maneras. A ver qué tiene esto. Se ha secado bastante, pero bueno, yo creo que nos vale. ¡Wow! Sí. Mirad, amigos. Lo que os decía. Son como celdillas por las que salen las esporas. ¡Wow! ¡Cómo mola! Para que os hagáis una idea, esta es la seta vista por abajo. Mirad que todo lleno de estas especies de canales. ¿Veis? No tiene láminas, son pequeños canales. Daos cuenta que esto está aumentado por 2, ahora lo voy a poner por 4. Por 40. Un poco más de aumento. Como mola, ¿eh? Son celdillas. ¿A qué os recuerda? A mí me recuerda a los panales de las abejas. Esta seta, por lo que he leído, lo que se hace es, se quita toda esta parte de celdillas y se come el interior. ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Qué pedazo gusarapo! Mirad, este es el típico gusano que aparece en las setas. Por cierto, aprovecho para desmentir que si veis setas que se las están comiendo los bichos, no penséis que son buenas. Son buenas para el bicho, pero a lo mejor para vosotros no. Mirad qué gusanacos. Este es el típico gusano cuando salen las setas que dice, va, esta gusana. Pues mirad cómo son. Tienen ojitos. ¿Habéis visto? Son hasta graciosos. No lo veis como un gusano, sino fijaros la carita. Vaya gusarapos. Pues más de uno de estos se los comerá la gente, ¿eh? Mira, 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 cómo saluda. Vamos a ver las laminillas ahora al... Es que es gracioso. Al microscopio. A ver, pero antes. Es que me molan los ojos, a ver. Sí. No te vayas. Bueno, se fue. Pero venga, vamos a ver las laminillas. Que a lo mejor algunos te asco un poco el gusano este. Esta es la vista a la lupa de lo que os estaba enseñando antes. Es un trozo del hongo. A ver si podemos ver aquí algo, diferenciar algo o qué. A ver. Ahí. Se ven muchísimas bolitas. No sé si las veis. Que seguramente sean esporas. Pero el esporangio como tal, no lo identifico, ¿eh? A ver. Ahora lo ampliaremos. Pero fijaros, es muy parecido a lo que vimos de los níscalos. Se ven hifas, son como pelitos. A ver si jugando un poco con el contraste, no, así se ven las bolitas. Veis las bolitas, eso yo creo que son esporas. Y si hago así, se ven las hifas, que son los pelitos. Voy a ampliar, bueno, de hecho ya lo tengo bastante ampliado. A ver con este. Esto sería con menos aumentos.
Esto es lo que se ve, amigos. Pues nada, se ven muchas esporas, pero el órgano formador de esporas no se ve tan claro como se veía en el níscalo. Eso sí, esporas hay un rato, ¿eh? Eso será un pelo o no sé. Para que veáis, fijaros que de esporas, ¿eh? Vamos a ver ahora el tallo, el pie de la seta, para ver si tiene estas esporas. Y de nuevo, amigos, como vimos en el anterior vídeo del níscalo, aquí también se cumple lo que dijimos. Y en el pie de la seta, aquí no vemos las esporas. Puede haber alguna por ahí perdida, pero solo vemos una maraña de hifas formando un falso tejido, que es la seta. ¿Veis que no se ven bolitas? Son todo, bueno, filamentos. Aunque queda demostrado que el pie de la seta no produce las esporas. Amigos de Fan Mascotas, hemos aprendido hoy un montón de cosas sobre este maravilloso hongo y jo, me he quedado bastante flipado porque los había estudiado en la carrera y demás, pero nunca nos los habían enseñado ni al microscopio ni a la lupa. Así que todo lo que sea autodidacta también es válido. Nada más, me despido. Gracias por estar ahí, gracias por cuidar las setitas y por querer informaros más sobre ellas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasadlo muy muy bien. Adiós, amigos.